Ómnibus de México surge como una forma de brindar servicio de pasajeros cuyos destinos no se encontraban en la red de transporte. Así, el 3 de marzo de 1948 partieron dos corridas, una de la capital del país hacia Aguascalientes y viceversa. Con ese viaje se inició su recorrido, primero por las tierras de Aguascalientes, Durango y Ciudad de México, con una flota de 25 unidades, entre las que se encontraba el Aerocoach modelo Mastercraft P372. Dichos autobuses comenzaron a fabricarse en la década de los años 30 en Estados Unidos. Estos eran de la marca Ford, traídos a México en 1947. La empresa transportista comenzó cuando un grupo de permisionarios encabezados por José Guadalupe López Velarde se reunieron en la calle Zaragoza, en la ciudad de Aguascalientes, lugar que hasta la fecha se encuentra establecido el lugar matriz de esta organización. Pero si quieres conocer mucho más a detalle sobre esta organización, chécalo en este tu canal, Busolero MX. La unidad que estás mirando en pantalla es un Volvo 9800 modelo 2022, el cual cubre la ruta Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tampico en un horario de 14:30 horas. Dicha corrida se inauguró el pasado 21 de marzo del presente año 2022, cuando se inauguró este mismo lugar. Cabe recalcar que la misma se realiza día a día. Pertenecen pocas unidades a este rol, pero sí cuenta con gran demanda de pasaje. Ómnibus nos presenta este servicio a Tampico con una configuración de 32 asientos, teniendo así más espacio entre cada asiento. Dos baños individualmente para hombre, mujer, mamparas de división del salón de pasajeros a la cabina del operador, portaequipaje estilo avión, pantallas táctiles individuales, red de Wi-Fi, conexiones a la luz, puertos USB, luz de lectura. Hey, si te está gustando este video, recuerda dejar tu like, suscribirte, compartir este video.
Este Volvo está completamente en su total originalidad. Aquí podemos mirar un poco cómo es el camarote, lugar donde descansan los operadores de la unidad. Y mira, aquí su motor V13R de 500 caballos de fuerza. Agradezco a mis buenos amigos Pitbull y Vizcarra, operadores de esta unidad, por dejarme capturarla en el IFA, a quienes les mando un cordial saludo. Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero que te haya encantado, fascinado. Dime, ¿tú alguna vez has viajado en ómnibus de México? Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. También quiero invitarte a que nos sigas a Busolero MX en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a excepción de Instagram, porque ahí subiré la sesión que le hice a esta hermosa unidad Volvo 9800 de mis buenos amigos Pitbull y Vizcarra. Chécala, Instagram, Busolero MX oficial. Ahora sí, esperando este video te haya encantado, fascinado, me despido desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.